Buenas tardes a todos. Eh, el día de hoy tenemos nuestra lendera talk sobre por qué tenemos oportunidades financieras. Entonces, eh, un poco en lo que se van conectando, eh, estamos muy emocionados de poder estar aquí, eh, seguir compartiendo con ustedes contenido que les agregue valor este, y bueno, compartirles que también es súper importante para nosotros. Poder tener estos momentos y estos espacios para resolver sus dudas, para poder crear una mejor conexión con ustedes, este, y que también ustedes se sientan cómodos en poder preguntar lo que necesiten. Eh, al ser unas lenteras talks pequeñas, buscamos que sea de 20, 25 minutos como máximo. De todos modos, se quedan guardadas aquí, ya sea en Instagram o en Facebook. Por lo que si hay alguna duda, acuérdense que siempre está el chat en la plataforma o aquí mismas en las redes sociales pueden dejar sus dudas o eh, por correo o lo, la, la vía de comunicación que se sientan mucho más a gusto. Entonces, si me quisieran compartir ahí un poco de este, dónde nos saludan, cuántas inversiones tienen, si actualmente en las seis oportunidades eh, que tenemos en la plataforma... Ya fondearon en las seis o nada más han fondeado en una. Este, justo el, el día de hoy vamos a hablar de por qué tenemos eh, oportunidades eh, de otras financieras dentro de la plataforma de Lendera. ¿no? Ok, ahí de Ciudad de México. La verdad es que nosotros, bueno, no sé si, si la mayoría de ustedes sepa que Lendera como tal está aquí en Ciudad de México. Este, entonces, un poco conocerlos de diferentes estados. Nos saludan desde Veracruz. Muy bien, con el calorcito por allá. Perfectísimo. Bueno, ya poco a poco se van conectando más. Ok. Perfecto. Bueno, pues me presento. Eh, yo soy Ana Pau. Eh, soy eh, gerente de operaciones en Lendera. Y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué tenemos oportunidades de otras financieras en la plataforma de Lendera. Como ustedes ya conocen, ¿no? porque son inversionistas activos y quieren conocer más de Lendera por medio de estas Lendera Talks, eh, lo que nosotros somos es, Lendera es una fintech, que es la unión de finanzas con tecnología, con un modelo específicamente de crowdfunding, ¿no? En español le llamamos fondeo colectivo y Lendera específicamente es fondeo colectivo donde brinda arrendamiento. ¿No? Nosotros hace cuatro años empezamos dando solamente arrendamiento y hace un año, sí, hace un año más o menos, fue cuando en nuestro aniversario en abril eh, brindamos el, el crédito. Pero bueno, entonces regresando al tema de la lendera todo el día de hoy, eh, hemos tenido muchas dudas, sobre todo en el chat o en los correos, de por qué seguimos publicando a financieras, si es extraño porque nosotros somos una financiera en este modelo fintech porque publicaríamos a nuestra competencia, ¿no? Algo que hoy en día es súper importante de mencionar que ya existe la nueva palabra que se llama co-competition que ya significa que ya no se busca competir sino se, gusta, se busca poder colaborar con nuestra competencia cuando estamos en el mismo sector para brindar mejores servicios para nuestros clientes. Entonces, ¿lendera le hace un modelo de crowdfunding? donde conecta la necesidad de un producto financiero de una empresa con nuestra comunidad de inversionistas, que actualmente, gracias a ustedes, ya somos más de 14 mil inversionistas en nuestra plataforma de lendera. Entonces, en este proceso, realmente es eh, cualquier empresa que necesite un producto financiero, nosotros se lo podemos brindar, ¿no? Hacer esta conexión. Entonces, eh, actualmente, eh, si pueden un poco observar cómo está el, el sector PYME, las pequeñas, y me, las pequeñas y medianas grandes empresas, pequeñas y medianas empresas este, en México, hay muchas entidades financieras no bancarias que están de acuerdo al sector de las PYMES, donde brindan ciertos productos financieros para poder dar a conocer el mejor producto financiero a la necesidad de la PYME, ¿no? Entonces... Estas entidades financieras eh, del sector no bancario ayudan a que estas empresas, estas pymes, puedan crecer, ¿no? Al final, cualquier empresa a lo largo de su vida este, va a necesitar eh, algún producto financiero para poder seguir creciendo, para poder estar a la vanguardia de lo que necesita su cliente, ¿no? Entonces, como toda financiera, siempre va a haber un momento donde va a necesitar de mayor fondeo, ¿no? Entonces, en vez de que se haga un proceso manual, ¿no? Actualmente, eh, si tú actualmente como inversionista estás en el sector financiero, sabes que, por ejemplo, si llega un cliente a una arrendadora que se encuentra en Monterrey y dice, oye, me llegó un supercliente cliente que lo he estado buscando durante cinco meses y ya por fin, ya tenemos todo listo, pero cuando llegas a comité te das cuenta de que ya no hay fondeo para brindarle lo que está buscando, esos, no sé, cinco millones que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué hace en ese momento la arrendadora? Busca otra arrendadora, se ponen de acuerdo para poderle entre los dos o entre tres arrendadoras o entre cuatro arrendadoras, poderle brindar ese recurso que necesita ese cliente para poder crecer. Entonces, en vez de que sea un proceso manual, ellos pueden hacerlo directamente en Lendera, porque al final nosotros en Lendera, dentro de la comunidad de inversionistas de los 14 mil que les contaba. Este, tenemos 130 eh, personas morales, que entre ellas hay financieras, que fondean este, las oportunidades que se publican. Entonces, es más, es más fácil para una arrendadora que llegue con lendera y ya no me dice, oye, tengo este proyecto, yo ya hice mi análisis, yo ya te comparto lo que analicé, revísalo, si te falta algo me dices. Pasa a nosotros por nuestro análisis, una vez que se aprueba por comité. Es cuando vamos y publicamos a la arrendadora, ¿no? Por eso pueden ver muchas que hemos publicado actualmente y muchas más que estamos en proceso de alianza que próximamente vamos a publicar, ¿no? Entonces, es más fácil para la arrendadora que vaya con nosotros, nosotros publicamos y cuando publicamos eh, es una manera transparente donde él va a tener todo el fondeo por parte de ustedes como personas físicas, por parte de las otras financieras que tenemos de inversionistas. Para poder otorgar ese fondo que necesita. Es una manera más transparente de hacer el proceso, a que sea manual, donde tengo que ponerme de acuerdo con otras financieras, y hacer una junta, y establecer qué tasa, y establecer qué plazo, y qué garantía, y quién le va al contrato, y todo este proceso que se llama el proceso de sindicar, ¿no? Entonces, acuérdense que, que cualquier duda que tengan eh, me la pueden escribir aquí en, en los comentarios para ir revisando este, y poder ir avanzando. Y bueno, por otro lado, eh, algo importante de mencionar es que eh, actualmente el crowdfunding en Inglaterra, que es donde ya lleva más de 40 años este, este modelo, donde realmente en México es, es muy nuevo, ¿no? O sea, la misma ley Fintech que apenas está probando a las diferentes plataformas de crowdfunding, ahí te puedes dar que es un modelo nuevo. Este, muy poca gente lo conoce realmente, por eso buscamos eh, poder la mayor publicidad. Pero bueno, en Inglaterra, eh, el 70% de, del fondeo de las plataformas de crowdfunding son por medio de bancos eh, y gobierno que fondean las oportunidades, ¿no? Entonces, es un poco esta visión de cómo las mismas financieras voltean y dicen cómo está más fácil donde yo vea las oportunidades que tiene la plataforma y yo ya decido en cuál quiero poner este exceso de liquidez que yo tengo como financiera actualmente, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante de mencionar. Y bueno, un poco de los que ya son inversionistas que ya llevan más de, pues más o menos de un año con nosotros, que fue cuando empezamos la Lendera Talks, la primera Lendera Talk que tuvimos fue de Fernando Padilla, eh, nuestro CEO de Lendera, donde nos contó cómo inició, ¿no? cuál fue la historia de Lendera, este, cómo se creó. Y no sé si alguien se acuerda de esa primera Lendera Talk, donde se mencionaba de cómo Fer y Jorge, ellos cada uno trabajaba en una sofón diferente, y en estos partidos de fútbol se conocieron, jugaron, y fue cuando platicaron de este modelo. De, de crowd leasing, que es lendera, y es importante mencionarlo porque es el ejemplo perfecto de por qué publicamos oportunidades financieras en la plataforma, ¿no? Al final, Fernando trabajaba, trabaja en una SOFOM, eh, Jorge trabaja en una SOFOM, se conocen, empiezan a ver que, de qué manera ellos pueden crear una alianza, en el sentido de que creas tu alianza para que en un futuro, cuando llegue un cliente, que viene, eh, con, que quiera buscar un, un este producto financiero muy grande y tú no tienes la capacidad para brindarlo, pues ya tienes la alianza con esta sofón para que te puedan entre los dos compartir ese producto financiero, ¿no? Entonces, realmente de, de Jorge y de Fernando fue como vieron esta opción, ¿no? Donde por medio de una plataforma de crowdfunding, conectamos y podemos brindar recursos de una forma muy transparente, ¿no? Este, y bueno, no sé si quieren hacer preguntas de lo que acaba de mencionar, tienen alguna duda, este, que me puedan poner en los comentarios, si les quedó súper claro, si ya entienden por qué publicamos oportunidades eh, de otras este, financieras actualmente. déjenme checar si. ok bueno pues eh, creo que es algo eh, fácil de comprender eh, como les decía actualmente tenemos varias arrendadoras y financieras que las estamos publicando eh, y posterior tenemos unas nuevas alianzas que ya este, vamos a empezar a publicar entonces van a haber otras arrendadoras que vamos a empezar a publicar y Siéntense tranquilos de que al final esos expedientes que ya las financieras revisaron, nosotros también de todos modos volvemos a revisar, vuelva a pasar por un proceso de comité, porque obviamente cada financiera ve diferentes este, requisitos, diferentes aspectos, de acuerdo a la expertise que tengan este, actualmente, ¿no? Ok, aquí eh, leasing que es uno de nuestros de, de nuestros clientes actuales que hemos publicado varias oportunidades de ellos nos pregunta ¿por qué crowdfunding en vez de buscar directamente a financieras como Prendex? Ok, eh, actualmente eh, al final como mencionaba lenderas una plataforma de crowdfunding es donde conecta, ¿no? Como les decía eh, Realmente Lendera no es una financiera porque nada más está conectando, está brindando el recurso por parte de la comunidad que se fundió. Lendera también eh, mete, mete un poco de dinero, un porcentaje pequeño, para poder compartir el riesgo con todos ustedes en todas las oportunidades. Pero al final siempre están las opciones, ¿no? Es importante mencionar que, que ahorita actualmente somos... Más o menos 23 plataformas de crowdfunding. Ahí las pueden buscar en, en la plataforma de Afico, que ahí está la lista. Este, ahí pueden ver todas las crowdfundings. Cada uno tiene un sector diferente. Nosotros específicamente somos de arrendamiento. Y eh, más que nada es el engagement, esta fidelidad a la marca que se crea cuando tú publicas en Lendera. Y también el hecho de que la tasa que le das a, en este caso que estamos hablando, de las oportunidades financieras que publicamos. La tasa que le das a la financiera es la misma tasa que le das al inversionista. Y cuando es otro tipo de modelos como la SOFOM, es muy diferente por el tipo de producto financiero que tienen. No es, eh, no es la misma tasa porque ya es un modelo diferente. No, este, no se tengan como alguna otra duda. Si quieren poner ahí sus dudas. Ok, nos llegó otra. Eh, ¿Qué pasa con HIPO? ¿Por qué se fondea con ustedes? Digo, sin entender. Ok, ah, aunque debo comentar que me va de maravilla con esas inversiones. Ok, igual HIPO, eh, justo se llama HIPO porque es hipotecaria. Si te has dado cuenta, todas las oportunidades que hemos publicado de HIPO, creo que actualmente ya llevamos 16 oportunidades de HIPO. Este, que la verdad todas se han fondeado en, en, en minutos. Es impresionante cómo se fondean esas. Este, ellos son una financiera que da este, crédito simple y tiene garantías hipotecarias. Y es, sería lo mismo que, que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, al final, siempre las financieras en algún momento de su trayectoria no van a tener fondeo porque o le metieron mucho a un cliente o están buscando un poco... Diversificar o no concentrar su cartera en un cliente, entonces van a buscar una opción que lo que les decía manualmente la financiera busca, allá sea a otras OFOM o busca este fondeo de un banco o busca otras alternativas para poderle brindar ese recurso. Y lo que hace el lender es: tú vienes con nosotros, nosotros te publicamos, y además de que tienes financieras como inversionistas en lender que van a fondear en ti, también vas a tener a este grupo. De inversionistas como tú y yo, que somos personas físicas, que podemos fondear de a ti financiera para que puedas seguir avanzando y puedas seguir teniendo este crecimiento. Y bueno, creo que eso es, es exacto: como tenemos HIPO, tenemos AMIFIN, tenemos el Leasing, tenemos este ¿cuál es más? Ah, tenemos Arcafin, este, que también es mutuo financiera. Tenemos varias financieras, así si se ponen a revisar muy bien, ahí cuando le ponemos el sector, les ponemos que está en el sector financiero, ahí pueden ustedes saber que, que son financieras como tal. Este, y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, ya nos quedan cuatro minutitos más este, para aclarar cualquier situación. A ver, déjame checar. Ok. Bueno, nada más nos mandan saludos, pero no nos hacen preguntas. Súper, de todos modos, eh, si en algún momento ves este live, en algún otro momento, eh, siéntanse con la libertad de mandarnos ahí en el mismo chat que está activo todo el tiempo, o por correo, o por llamada, o por aquí redes sociales, para que este, podamos contestarle y tengan claridad de cómo funciona. Y sí, como mencionaban en, en Facebook, este, sí, las de hipo, este son periodos muy cortos, es algo importante de mencionar que luego nos llegan muchas dudas de eso, es eh, la mayoría de las oportunidades son mensuales, pero las de IPO, como son eh, plazos más cortos, son plazos de cinco meses, seis meses, nueve meses, ahí les ponemos que la forma de pago es al final del plazo, ¿no? porque muchas personas de repente se sacan de onda de porque no han recibido su mensualidad. Nada más es importante que siempre que vean el detalle la oportunidad, observen eh, cómo va a ser la forma de pago. ¿no? Actualmente todas son mensuales. Solamente las de hipos y son al final del plazo. Este, nos preguntan aquí en Instagram: ¿esto no nos afecta como inversionista? Eh, pues no, al final es una oportunidad más, es una oportunidad que ya revisamos, ya validamos en un proceso de análisis, ya pasó por un comité, ahí se aprueba o se desaprueba. Ustedes nada más están viendo las oportunidades que se, que se aprobaron, ¿no? Pero en este proceso de, de las alianzas que tenemos con con arrendadoras y financieras, hay muchas que no han pasado y hay muchas que han sido rechazadas que obviamente pues, no vamos a publicar si no cumplen con los requisitos que nosotros como lendera solicitamos al cliente. Y bueno, obviamente al final es todo, todas son inversiones, es importante que siempre revisen la calificación. Este, si se pueden dar cuenta, en la oportunidad de la derecha hasta abajo, hay una opción donde dice el reporte financiero ese reporte financiero es lo que nosotros revisamos en comité y eso es lo que pueden ustedes revisar a detalle y pueden decir de que ah ok mira como tienen en confirmación de existencia muy bueno el mercado secundario del activo es bueno no ahí pueden ver toda la calificación y la suma de todas esas calificaciones te dan la la calificación final que te aparece la letra hasta abajo en la segunda hoja te aparece la letra grande y esa es la letra que ponemos en la oportunidad, ¿no? Entonces ahí pueden ver que es, si fue un riesgo, una calificación A un B, un C. Normalmente publicamos B y C, depende del tipo de activo, depende del giro, depende de dónde está ubicada la empresa. Son varias, eh, varios detalles que revisamos que ahí en el reporte financiero, en todas las oportunidades, lo pueden encontrar y lo pueden revisar. Y si tienen alguna duda, nos pueden mandar ahí un, un correo, un mensajito en el chat. Y bueno, este, ya llegamos a los 20 minutos de nuestra Lendera Talk. Este, igual, siempre nuestro equipo de, de marketing eh, manda las campañas para que ustedes nos puedan indicar qué otros temas les gustaría conocer en estas Lendera Talks, para que se sientan más cercanos, para que tengan claridad, para que entiendan cómo funciona Lendera y tener esta cercanía con ustedes adicional de todos los medios en el que ustedes pueden hacer nuestras preguntas, ¿no? Y bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. Saludos desde Acapulco, saludos desde Ciudad de México, que es donde Lendera está actualmente. Y bueno, es un placer para nosotros poderles brindar muchas oportunidades actualmente para que aprovechen. Ahorita tenemos seis y bueno, también vienen otras eh, que vamos a seguir publicando para que las aprovechen. Y actualmente tenemos en Mercado Secundario varias opciones por si nunca has fundido en Mercado Secundario para que conozcas cómo funciona el Mercado Secundario en la plataforma. Y bueno, les agradecemos muchísimo, que tengan un excelente jueves y nos vemos en la siguiente Lender Attack.